Bien, muchachos, ¿cómo estamos? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Por si no saben, estoy leyendo todos los mensajes que están poniendo. Por si no saben. Sí, bueno, me alegra que hayan notado el cambio de cámara, ya que la idea principal es que ustedes puedan notar la pizarra, obviamente, que se pueda ver lo mejor posible para que se pueda entender. A principio de esto, pues usaba la cámara de mi laptop y la gran mayoría decía que sería mojoso. También la señal del internet, o sea, es algo bien complicado, ya que la principal dificultad de un asesoramiento a distancia en vivo es que se pueda observar bien lo que ves. Sería mucho más factible utilizar tal vez una presentación PowerPoint, pero como les dije, la gran mayoría, bueno, creo que fue decisión también por parte de promedio, que las clases sean en vivo, que no sean a través de una pizarra virtual o de presentaciones de PowerPoint, que para mí honestamente se vería mucho mejor, no había problemas de resolución, pero bueno, la cosa es que se vea genial para ustedes. Punto a favor para la enseñanza virtual, estamos mejorando personalmente también, ya que eso ya lo tiene que ver cada profesor, ¿verdad? Cada profe tiene que tratar de adecuarse, esa es la realidad, no sé si te lo mencionó, pero mencionó yo, esa es la realidad que vive cada profe, ¿no? De manera independiente, hay que buscar la manera de que tú tengas una muy buena señal de la clase, ya que hoy día hay que tratar de tener buena señal. Así que me alegra, chicos, de que se pueda ver. Súper genial. Y hay que cambiar de pizarra, obviamente. Hay que cambiar estos de desgaste, así que no se preocupen. Lo más seguro que ya para la próxima semana voy a estar ya cambiando mi pizarrita por una de la nueva, tal vez un poco más grande, para que podamos trabajar y se pueda entender mucho mejor. Bien, muchachos, también. Darle obviamente que Harry es una persona muy querida por parte mía. Lo conozco, he compartido también en algún momento con él. Desde ya me imagino que todos ya saben que le mandamos una super vibra a nuestro Harry. Es una extraordinaria persona, un excelente padre de familia, un excelente esposo, un buen amigo. Se merece todo lo mejor y me alegra saber que ya se está recuperando poco a poco, pero ya se está recuperando. Todos hemos pasado por esto de tener un familiar que experimenta esta enfermedad nueva. Quien les habla también se enfermó de COVID, gracias a Dios, que a mí no me chocó tan fuerte. Fueron 3 días de constante pelea, pero algo no tan grave como el gran maestro Kerry, que sí, obviamente le afectó bastante. A todos no les afecta por igual esta enfermedad. Entonces, desearles todo lo mejor. Si hay personas que a veces no saben lo que uno vive, tampoco es cuestión de premolar, de decir, tengo COVID, todo eso. No, no, no. O sea, a ti te da la enfermedad, a mí me salió leve, moderado, tranquilo, felizmente, como puede ver, estoy súper mejor. Pero lastimosamente hay personas como el maestro Kerry que les afecta muy fuerte, a cada uno les afecta diferente. Y ahí sí me alegra todo el cariño que le pongan, todo el gesto que se le hace, porque yo pienso que más que un factor económico, es un factor anímico. Yo sé que todas estas energías, tal vez algunos en su buen corazoncito que da, pucha, cómo no tengo para apoyar al profe, y relájense, chicos. Al profe le ha ayudado bastante recibir el cariño del video de ustedes, porque esto es una enfermedad también emocional. O sentirse el profe con altas energías positivas, créeme que le han dado una inyección de fe y fortaleza al profe Kerry y se va a mejorar. Se va a mejorar gracias al cariño que ustedes le han transmitido. Eso es extraordinario, esa sensación de preocupación, de cariño, de que no estás solo, de que no solamente están tus familiares, sino también personas externas que te aprecian. Eso vale bastante, chicos, les aseguro que el que debe estar muy fuerte emocionalmente y le acaban de dar
otro factor más para vencer esta enfermedad, que es regresar a las aulas, dictar a los hoteles y seguir ayudándoles con su preparación. Yo estoy completamente seguro que sí. Así que desde acá, aunque Jerry no lo vea, le voy a dar un fuerte aplauso para ustedes y también para el profesor Jerry, porque es una gran persona y ustedes son grandes personas también por hacer eso. Bien, muchachos, sin nada más que decirles, que mencionar, nada más pues que agregar, espero que ya todos hayan ingresado, me imagino que sí. Vamos a comenzar con la clase. Chicos, ¿se acuerdan que yo les envié un material de repaso de cinemática? Que lo íbamos a trabajar la semana pasada, y decidimos, bueno, decidí terminar la teoría. Hicimos algunos ejercicios de caída libre. Así que, ¿qué les parece si vamos a resolver ese material? Vamos a resolver ese material. Ya saben que yo soy un profe rebelde, que a mí me digan, tienen que darse fe. Yo avanzo con mis muchachos al ritmo que se necesita. Así que nada, que esta semana toca grabo. Hoy vamos a hacer repaso de cinemática. Vamos a reforzar los conceptos que hemos visto. ¿Sí? Ah, también vamos a mencionar algunas cositas de vectores, porque en cinemática se trabaja con vectores, con velocidad, con aceleración. Así que ese repaso va a ayudar pues a recordar un poco de vectores y a fortalecer las fórmulas y los conceptos de la cinemática junto con los movimientos del MRU, MRU y caída. ¿Ya? A ver, se supone que ese material debe de estar en Classroom desde ya la semana pasada. Así que váyanse a su Classroom y descárguenlo. Ahí el gran Adriano acaba de pasar también el material. Muchas gracias, hijo. Ahí está. Bueno, que se apoyen entre ustedes. No, bueno. Algunos aún creo que tienen quejas con el plazo, pero bueno, espero que eso ya las personas en el interno lo solucionen. Bien, a ver muchachos, hoy 11, sí, perdón, ya Jessica, me acordé tu mensaje. 11, hoy es 11, ahí está, hoy es 11 de marzo de 2021. 11 de marzo, mira. ¿Cómo está, muchachos? Sevillano, Miriam, Torres. ¿Cómo están, muchachos? Bastidas, me imagino, los profesorados. Pusarín, ¿cómo están? Muy bien, muchachos. ¿Todos ya tienen su material listo, dispuesto? ¿Cómo está, Sarao? ¿Sí? ¿Todos ya están? Yo, Carlos, Castillo, hija. ¿Dónde está tu hermano? Castillo, hijo, ¿dónde está? Dice, vamos, ¿no? ¿Dónde está Castillo, hijo? Míralo, pues. Ya está jugando Dota. Le voy a parquear y le voy a quitar todo su ropa. Pero estoy aprendiendo a jugar esa vaina. Angelina también está ahí. Está ahí, ¿no? Ya. Bien. Muchachos, entonces vamos a empezar, ¿sí? Con el repaso. Esperemos el día de hoy terminarlo. Así que vamos a empezar con el primer ejercicio. A ver, ¿qué nos dice? Recuerden una vez más, muchachos, que los problemas que tienen ahí, los problemas que personalmente hago y mando yo, son problemas, pues, tipo examen de admisión. Aparte de que es un trabajo extra, ¿sí? Es un trabajo extra que hago yo con todo el cariño hacia ustedes. El trabajo es ya parte de mi tiempo para ustedes. Ya es parte de mi corazoncito hacerlo para ustedes. Así que espero que lo disfruten, que lo aprovechen. Así que vamos. Ya sabes cómo es la enseñanza, al menos aquí en física, ¿no? Profe enseña con el mismo nivel que a todos, pero obviamente más despacio, porque se me anota, profe. No me va a bombardear de fórmula de ahí, cerebrito, mi hamster va a estar. ¿Qué? O sea, como que nada. Ese hamster tiene que avanzar. Bien. Vamos con el problema. Dice, la gráfica muestra el movimiento de un móvil. Ya. Te da dos velocidades, te da la velocidad en el punto A. Vamos a poner. Dice que es 3i más 4j, okidoki. 3i más 4j. ¿Qué más? Y la velocidad de B también te da la velocidad de B, vamos a ponerla. Esa velocidad es de 4i menos 3j. 4i menos 3j, ahí está, ok. Apunten bien, ¿ah?
Y el tiempo de A hacia B es de 5 segundos. ¡Ay, ay, ay! El tiempo que le toma ir desde A hacia B es de 5 segundazos. Ya. Indicar verdadero o falso. Muchachos, aparte de las velocidades que te acaban de dar en el texto del problema, observas el gráfico, ¿verdad? En el gráfico hay otros dos datos. ¿Alguien puede decirme cuáles son esos datos? Posición inicial y final. Muy bien, la posición en el punto A y la posición en el punto B. Y tú sabes indicar las posiciones, ¿sí o no? Hemos practicado. No me hagas llorar, por favor. Dime, ¿cuál es la posición de A? Dicta, que escuchar. Menos 4,0. Ya, en I y en J, vamos a evolucionar. Menos 4 y... ¿Qué más? ¿Sí no? Ya no más. Menos 4 y no más. ¿No hay J? Hay 0, pero... No sé. 0, ah, bien, si no hay J, le completas con 0, pues, ¿ya? Si no hay J, le completamos con 0. ¿Y la posición de B? 0 y... Más 2J. Más 2J. Muy bien, voy a verificar, no confíen, pero vamos a verificar, a ver, ajá, la posición sería menos 4i más 0j, 0i más 2j, muy bien muchachos, excelente, ya, muy bien, vamos con el primer enunciado, ¿eh? Tenemos todo este espacio para divertirnos y jugar, vamos con el primer enunciado, ¿qué dice el primer enunciado? El desplazamiento, ya, ya. Ya, ¿cuánto es el desplazamiento? Habla. Primero, dime la fórmula. Rapidez final. Posición final menos inicial. No escuché, otra vez. Estoy viejo, pues, estoy sordo. Habla. Posición final menos inicial. Muy bien, ahora sí. Posición final menos posición inicial. Primer tip del día para ti, que yo te voy a enseñar. Soy así, toma. Cada vez que tú vas a resolver un ejercicio, lo primero que debes de hacer tú para aumentar tu retención de información es poner la fórmula. No opere de frente, no reemplace de frente, no, no y no. Profe, pero yo ya sé, a mí no me interesa lo que tú sepas. Estoy indicando cuál es el proceso correcto para poder hacer eso. Entonces, cada vez que tú vayas a resolver un ejercicio, tienes que primero poner la fórmula, porque eso va a ayudar a que inconscientemente te metas y te metas y te metas esa información y va a ser muy, pero muy difícil de que te olvides. Recuerda que tú tienes un objetivo que es rellenar tu cabeza de información hasta septiembre. Así que no es cuestión de que hoy me lo repito y nunca más lo repito. No, tienes que repetirlo todos los días. Así que cada vez que resuelves un problema, ya sabes, dite la fórmula y ya después reemplazas. Ya, ¿quién crees que sería posición final? ¿A o B? B. B. B, profe. B. A ver, según mi gráfico, y espero que todos estén de acuerdo, se mueve de A a B. ¿Sí o no? De A a B. Entonces, B sería mi posición final y A sería mi posición inicial. Espero que todos estén de acuerdo con eso. Ahora sí, pues, agarra y resta la posición de B, que es 0i más 2j. A esa vaina le vas a restar la posición inicial, que es de A, menos 4i más 0j. Resta bien, salvaje, ¿ya? Está bien. Vamos, yo te espero. La cosa es que tú lo hagas. Thank you.
¿Ya está? Sí. ¿Cuánto sale? Más 4i, más 2. Ahora sí, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, podemos ver el varón. Vamos con el segundo enunciado. Vamos a usar otra velocidad. ¿Qué dice? La velocidad media, ya. Velocidad media. Dime la fórmula. Desplazamiento entre intervalo de tiempo. Desplazamiento sobre intervalo de tiempo. ¿El desplazamiento lo tienes o no? Sí. ¿Y el intervalo de tiempo cuánto sería? 5. Muy bien. Sería 5, ¿verdad? Sería 5. A ver, mis hermanos, mis hermanas, divide pues, ¿cuánto sale? 0,8i más 0,4. ¿No? Ya sabes que la parte operativa, poco a poco, voy a comenzar a no hacerlo. Tú tienes que ir, aunque suene un poco cruel, ir operando un poco más rápido. Cuando digo operar, me refiero a multiplicar, sumar, restar, dividir. Tienes que hacerlo un poco más rápido. Bien, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Tercer y último enunciado. Yo toco el sí. La aceleración media. A ver. Fórmula para la aceleración media. Variación de velocidad. La resta, velocidad. ¿Qué? Velocidad final. Velocidad final menos la velocidad final sobre el intervalo de tiempo. Menos velocidad inicial sobre intervalo de tiempo. ¿Quién es la velocidad final? B. Es la final. A es la inicial. Tiene que restar P menos A. O sea, 4I menos 3J menos 3I más 4J. Y a todo eso lo vamos a dividir entre sí. Yo solo quiero que me digas algo. Mira, no es necesario que lo operes según el enunciado. Porque el enunciado está diciendo, si es nulo, o sea, ¿sale cero? Al operar eso, ¿sale cero? No, eso es diferente de cero. Te va a salir una cantidad diferente de cero. Entonces, ¿cómo es el último enunciado? ¿Verdadero o falso? Falso. Porque dice la aceleración media es nula, o sea, cero. Falso, la aceleración media, esta vaina no me va a salir cero, así que falso. No hay la necesidad de operar. Clave. Alianza, que se quede en segunda. Ahí está. ¿Alguna preguntita? Vamos a tomarle una fotito. Se movió mi cámara. Ya. Oigan, las fotos sí salen espectaculares, ¿eh? Te diré. Así que espero que estén aprovechando todo lo que se sube en clase. Por la pura toma foto.
¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Podemos pasar al ejercicio número 2. ¿No hay duda? ¿Todo bien? Bien, vamos a pasar al ejercicio número 2. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Vamos a ver qué dice ese ejercicio. Un auto se mueve sobre una pista circular de radio 4. Ya, vamos a poner ese dato. Radio igual a 4 metros. Parte de la posición A y un tiempo después pasa por la posición B, como se observa en la figura. El vector unitario en la dirección del desplazamiento A y B. Aquí está el móvil en el punto A y se está moviendo hasta el punto B. Ahí es. Bueno, no dice según el gráfico. Ah, perdón, perdón. Este es el punto A, ¿no? Y se va a la izquierda. Y este es el punto. Muy bien, parte de A y pasa por B. Ahora, muchachos, yo estoy suponiendo que se mueve hacia la izquierda. A pesar de que el problema no dice, ¿no? Porque para iniciar en A y llegar a B, también pudo haber girado a la derecha. No hay problema, no hay problema. Como es un movimiento circular, puede irse o girar a la izquierda o girar a la derecha. Sentido antihorario, sentido horario. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Bacán. Yo estoy suponiendo que se mueve a la izquierda. ¿Sabes por qué? Porque no interesa hacia dónde se... perdón, no interesa cómo se mueva, sino hacia dónde. Se puede mover antihorario u horario, eso no interesa. ¿Sabes por qué? Porque te está pidiendo desplazamiento. Y al desplazamiento le interesa cómo se mueva. No. No. Al desplazamiento solo le importa. ¿Dónde inicias? Aquí en A. ¿Dónde acabas? Aquí en B. Ya. Eso es lo único que le importa al desplazamiento. ¿Hacia dónde se va? ¿Estás aquí? ¿Hacia dónde te vas a ir? Hacia B, ya. Apunto a B y se acabó. Pero desplazamiento, tú no sabes si estás girando hacia la izquierda o hacia la derecha. A mí no me importa, yo soy desplazamiento. Y como yo desplazamiento, solo me interesa. Aquí inicio, aquí acabo. Por eso que el desplazamiento es uno de los vectores más fáciles de dibujar. Ahora, como esto es parte de una semicircunferencia, espero que todos estén de acuerdo, ¿sí? En que esto vale R y esto vale R, porque es radio. Aquí estaría más o menos el centro. ¿Confírmame eso? Sí, pero... Entonces, hasta acá nadie se ha perdido. No. Ya, ahora, a mí me está pidiendo el vector unitario del desplazamiento. Entonces, para hallar vector unitario, ¿yo qué necesito? A ver, ¿cuál es la fórmula del vector unitario? Sobre el módulo del vector. Muy bien. Vector entre módulo del vector. En este caso, el vector, ¿quién sería? ¿El desplazamiento? El desplazamiento. Entonces, el vector unitario del desplazamiento sería desplazamiento
entre módulo del desplazamiento. Muy bien. Ahora, necesito que me digan al desplazamiento en términos de i y en términos de módulo. Menos 4i más j. A ver. Se supone que esto es 4. De ahí. Esto es 4. Más 0i más 4j. Este lado quedó X. Te comí. ¡No, mamá! ¿Por qué, mamá? Ya no es, papi. ¿Por qué? ¡Qué audio! ¿Qué audio? Audio. A cualquiera le puede pasar, cállate. Ya, cállense que no escucho, cállense. Qué bueno, profe. Creo que sí, ¿eh? Creo que sobraba solo una gelatina y... ¿La coordinadora nunca para que desplace? Sí, ¿no? Creo que sobró una gelatina y su mamá dijo, ¡ja, estás en clase, perdiste, hija! ¡Ope, señora! ¡No, papi! Después, ¿qué? Hemos concentrado, ¿no? Que se come la gelatina. Bueno, ya. Creo que ya pagó su agua. Desde acá, nuestro más sentido pésame, todos queríamos que comiera gelatina. Bien, sigamos. Menos 4J, está excelente. Quiero saber si todos entienden por qué rayos es menos 4i menos 4J. Si no, recuerda, yo había mencionado que acá también vamos a usar vectores. Así que la forma más fácil de contar las componentes en i y en j, ¿sí?, es usando polígono, aunque no te parezca. ¿Polígono, profe? Sí. Porque recuerda que yo necesito las componentes del desplazamiento. Esas componentes se dibujan desde la cola hasta la cabeza. Pero como las componentes I y J tienen que ser perpendiculares, y si tú miras tu gráfico, ya te está diciendo que por acá está el eje X y por acá está el eje Y. Entonces, empezando de la cola y terminando en la cabeza, yo dibujo un vector hacia abajo y un vector a la izquierda. Este vector está en el eje Y, este vector está en el eje X, y obviamente son perpendiculares, son las componentes I y J. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta que está en X apunta a la izquierda, menos 4i. Esta que está en J apunta hacia abajo, menos 4j. Muchos cometen el error de que si el vector está arriba, porque esto es X, X, Y, profe, pero acá es 0, está arriba, más J, pues, no. El hecho de ponerle menos I, menos J, más I, más J, no es dónde está, sino hacia dónde apunta. Este vector es verdad, está arriba, es cierto, pero está apuntando hacia abajo. El hecho de apuntar hacia abajo es la razón por la cual le pongo menos J. Así que acuérdense. El hecho de poner más I menos I más J menos J es hacia dónde apunta, no en dónde se encuentra. Espero que eso haya quedado claro. Entonces, esa es la razón por la cual se dijo menos 4I menos 4J. Ahora necesito el desplazamiento. Ya, creo que... ¿Cómo le calculo el desplazamiento ese hoy? ¿Qué tengo que hacer? Pitágoras. Muy bien. Pitágoras. Y ya, aplica Pitágoras y dime cuánto sale. 4 raíz de 2. Muy bien, 4 raíz de 2. Vamos, ahora sí, calculemos el vector unitario del desplazamiento.
Desplazamiento menos 4i menos 4j sobre módulo del desplazamiento 4 raíz de 2. Mira, se va el número 4, obviamente. ¿Y cuánto te quedó? Menos i menos j sobre raíz cuadrada de 2. Ya vamos, dos problemas tipo examen de admisión de cinemática. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta para pasar al ejercicio número 3? Profesor. Dígame. ¿Me puede explicar por qué la flecha está abajo de nuevo? ¿Para qué? Disculpa, no te escuché, mi amor. Perdón, ¿puedes repetir un poco más fuerte? Creo. ¿Me puede explicar ¿Ah? A ver, está hablando su compañera, por favor. Ay, me corto, pues. ¿Puedo volver a explicar por qué la flecha está hacia abajo, por favor? ¿Ah? Ya sé, pero ya. En la mañana. A ver, es una duda, a ver, chicas, tranquilas. Ya, a ver, su compañera preguntó. Volver a repetir el I y el J. No sé, acuerdo, no me acuerdo. Sí. Valeria, tu micro. ¿Tu micro? Oye, José. ¿Otra duda? ¿Qué pasó? ¿Te sientes? ¿Qué sientes? ¿Que no entiendes? ¿Qué pasó? Oye, no me estén loqueando, ¿ah? Ya, a ver, la duda con su compañera. Profe, ¿por qué menos y menos J? No, esa fue la duda, ¿no? ¿Por qué menos y menos? A ver, tal y como lo habíamos repetido, aquí está el desplazamiento, y espero que esto sí se haya entendido perfectamente, que el desplazamiento se dibuja, pues, desde el punto inicial hasta el punto final, ¿no? Hacia abajo. Para yo encontrar las componentes, es verdad que se tiene que abrir, pues, como mariposa, ¿no? En los ejes. Pero los ejes están, aquí está el eje Y y aquí está el eje X. Una forma más fácil de encontrar las componentes es dibujándola. Recuerda que el método del polígono me dice que yo puedo dibujar componentes empezando en la cola y terminando en la cabeza. Ahora, para que esas componentes sean I y J, esas flechas que voy a dibujar desde la cola hasta la cabeza, bueno, primero solo tienen que ser dos y tienen que coincidir en X y Y. Y para mi buena suerte, aquí está X y aquí está Y. Entonces, cuando yo dibujo un vector hacia abajo y un vector hacia la izquierda, que son las componentes, ¿sí? Que son las componentes del desplazamiento, de la cola a la cabeza, y siempre van a ser componentes, hacia abajo y hacia la izquierda, entonces me doy con la sorpresa de que esa componente está en el eje Y, es J, y esta componente está en el eje X, es I, como apunta a la izquierda, menos 4I, y como apunta hacia abajo, menos 4J. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor, gracias, ya entendí. Muy bien, Alexia, muy bien. Espero que se haya entendido. ¿Alguien más tiene alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Podemos pasar al ejercicio 3? ¿Sí? Vamos, chicos. No sé. A ver, ¿qué han puesto? ¿Quién no le pasa? Ya. Sí, vamos, no hay que distraernos tanto. Es verdad, profesor, que puede pasar accidentes de que alguien le tenga el micro prendido, y como personas civilizadas nos vamos a reír un rato. Te pregunto, mamá, lo que sea, pero un ratito, pues, un ratito, y después vamos a clase. Vamos a estar toda la clase riendo. Ya, eso ya es de mal, eso es de pésimo gusto. O sea, si nos vamos a reír, nos reímos un ratito. Ahí ya, por favor, no confundir, ¿ya? Somos personas civilizadas. Bien, si no hay más dudas, pasamos al ejercicio número 2. Bien.
Vamos al ejercicio número 3. ¿Le tomé foto? Sí, sí le tomé foto. Vamos al ejercicio número 3. A ver, ¿cómo nos va con el ejercicio número 3? A ver, dice, en la figura muestra un móvil moviéndose de A hacia B. Me pide vector unitario de la velocidad media. Ahora te pide vector unitario de la velocidad media. Si tú has leído tu teoría salvarte, te darás cuenta de que este problema y el anterior es la misma vaina. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué lo vi? Porque el vector unitario de la velocidad media es igual al vector unitario del desplazamiento. ¡Qué hermosa que eres! ¡Qué hermosa que eres! ¡Extraordinario! Porque el vector unitario de la velocidad media es el vector unitario del desplazamiento. ¡Maravilloso! Esa es la razón por la cual aquí, a pesar de que te pide vector unitario de la velocidad media, también vamos a suponer que se mueve pues en sentido antihorario. Profe, ¿por qué no en el otro sentido? Porque no interesa. No interesa. A pesar de que te pide vector unitario de la velocidad media, todos sabemos que el vector unitario de la velocidad media es el vector unitario del desplazamiento. ¿Sí o no, muchachos? Claro, como tal y lo dijo su compañero. Entonces yo voy a jugar con el desplazamiento. Entonces será desplazamiento sobre módulo del desplazamiento. Y eso lo acabamos de hacer. Mira, ponle un radio cualquiera. Ponle R y ponle R. Porque en este problema no te da radio, ¿sí o no? No te da radio. Ponle un radio cualquiera. Ponle R y R. Vamos. Quiero que todos guarden silencio. ¿Dónde está Alexia? ¿Alexia? ¿Dónde está? ¿Se activa tu audio, hija? Aquí estoy. Muy bien. Quiero que me digas el desplazamiento en Y en J. Vamos, tú puedes. Recuerda que se empieza en la colita y se termina en la cabecita. Vamos, tú puedes. El resto, silencio. Mira, que el R no te asuste, hija. Si gustas, ponle un numerito. Vamos a ponerle 2. Ahora sí, a ver. Pero en ese caso sería 2. Ya, yo te escucho. 2i más 2j. 2i más 2j. Más 2j. Muy bien, excelente. Escucha, segundo round. Recuerda que las componentes se dibujan de la cola hacia la cabeza. Por favor, quiero que las dibujes en una hojita ahí. O sea, tú ya tienes al vector aquí. Necesito que dibujes flechas de la cola a la cabeza. ¿Ya las dibujaste? De la cola a la cabeza. ¿Sí? ¿Las dibujaste, hija? Ya, profesor. Muy bien. Tuviste que haber dibujado algo como esto. Dime que sí. Sí. Perfecto. Ahora, ¿quieres corroborar de que esta flecha es correcto decirle 2i? Apunta a la izquierda, bebé. Menos. Monstruo. A la izquierda es menos, no, sí. Esta flecha que apunta hacia arriba, ¿está bien dejarlo como 2J? Sí. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. Sí, excelente. Ahora sí. Siempre es bueno dibujar las flechas para tener cuidado con los signos. Alexia, vamos, no te canses, estoy aquí yo contigo, no te canses.
Dime el módulo del desplazamiento. Tú sabes que se aplica a Pitágoras. ¿Cuánto es? 2 raíz de 1. Maravilloso. 2 raíz de 2. No, ¿no? Ya la gente sabe que si los quíjotas son iguales, el Pitágoras es el mismo valor por raíz de 2. O si no, pues raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 más 4, 8. Eso es 2 por 4. Raíz cuadrada de 4, 2. Y raíz de 2 quedó como el procedimiento matemático que tú usas. Ahora, Alexia, que ya encontraste el desplazamiento y a su módulo, podemos ubicar al vector unitario de la velocidad media, que es el vector unitario del desplazamiento. Vamos. Sería menos 2i más 2j sobre 2 raíz de 2. ¿Qué se elimina, Alexia? Los 2. Porque muy bien. Dime cuánto salió ese vector unitario. Menos i más j sobre raíz de 2. ¿Cuál es la clave? La b. No. Todo estoy perdido. Menos i más j, casa, pues. No. Menos i más j. Menos i más j sobre raíz de 2, casa. Casa. ¿Entendió o no se entendió, Alex? ¿Un poco mejor que el problema anterior? Sí. Excelente, muy bien. Gracias por tu participación. Gracias. ¿El resto se entendió o no se entendió? Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Muy bien, muchachos, excelente. Me encantaría estar así con cada uno de ustedes, pero se puede. Ah, Camila, profe, ¿por qué ahora le puso 2? Porque si tú te das cuenta, hija, así le hubiera puesto 6, acá hubiera sido menos 6i más 6j, y acá c raíz de 2 y el 6 se eliminaba. Entonces, si yo lo dejaba como variable de r, sería menos ri más RJ sobre R raíz de 2 y el R se eliminaba. Dicho de otra manera, el módulo, ¿sí?, del desplazamiento, la letra R era independiente. O sea, no era necesario que tuviera un radio. Tú le podías poner el radio que quisieras. Listo, muchachos. Vamos a tomarle una fotito. Y si no hay más dudas, vamos con el ejercicio. Vamos con el ejercicio 4. ¿Todas de acuerdo? Vamos con el ejercicio 4. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 4? Mira lo que dice. Dice, un avión Mirage de la FAB en un instante dado tiene una velocidad, ¿ya? En un instante dado tiene una velocidad, vamos a ponerle velocidad 1, de 60i menos 80j. 60i menos 80j. Luego de 2 segundos, mira, pasa 2 segundos y tiene otra velocidad, una velocidad 2,
de menos 80i más 60j. Te pide determinar la aceleración media. Vamos, muchachos, este problema es netamente aplicativo, pero necesito primero que me digan cómo se calcula la aceleración media. Fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo de tiempo. Entre el intervalo de tiempo. Muy bien, a las dos. Muy bien, excelente, excelente. ¿Quién es la velocidad final? ¿Dos o uno? Dos. Dos. La inicial. Uno. Uno. Ahora necesito que restes. Resta la velocidad 2 menos velocidad 1 y dime cuánto es. Menos 140i. Muy bien, excelente a todos ustedes. ¿Dividido entre cuánto? Dos. Entre dos. Ya, vamos, un último esfuerzo. ¿Cuánto es? Menos 70i más 70j. Excelente, muy bien, excelente. Clave. Avión. ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos al problema 5. ¿Qué nos dice el problema 5? La ecuación de la posición de un objeto. Ah, mira, te da la ecuación de la posición de un objeto. Es 20 más 6t menos 2t cuadrado. Sí, ya donde x se mide en metros y t en segundos. Mira, me piden determinar muchas cosas. Vamos con la primera, vamos con la A. ¿Qué me piden en la A? En la A me piden la velocidad media entre 2 y 8. Pero primero lo primero, ¿esta ecuación es de un MRU o de un MRV? MRV. 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 ¿Cómo es la velocidad? ¿Constante o variable? Variable. O sea que acá sí tengo que calcular la velocidad media. Me dan dos tiempos, un tiempo de 2 segundos y un tiempo de 8 segundos. ¿Sí o no? Sí. Ya, para cada tiempo sí. Va a haber una posición 1 y una posición 2. ¿Alguien puede decirme cómo puede encontrar la posición 1? ¿Qué tengo que hacer para llegar? Reemplazando el 2. Sí, tienes que reemplazar el tiempo 1. Ya, reemplaza y dime cuánto es. Muy bien, 24. Ahora, ¿cómo hay la posición 2? Agarras el tiempo 2 y reemplazas. Ahora reemplaza el 8. Menos 60. Menos 60. Ahora que ya tienen las posiciones, dime cómo calcularemos la velocidad media. Fórmula, primero fórmula. Diferencia de posiciones entre varios de tiempo. Muy bien, válido. Diferencia de posiciones entre intervalo de tiempo.
Obviamente tengo que restar la posición final menos la posición inicial. Desplazamiento entre tiempo también es válido, Urpi, está genial, ¿no? Pero sea cual sea, tú sabes que va a ser posición 2 menos posición 1. ¿Cuánto es el intervalo de tiempo? 6. Ya, resta, con cuidado, salvaje, ¿eh? Posición 2 menos posición 1, ¿cuánto es? Menos 84. Muy bien, ¿y cuánto es menos 84 entre 6? Menos 14. Muy bien, ya tienes la primera respuesta, menos 14. Miras tus claves y solamente puede ser B, C o E. Eso también es válido. Imagina que la clave B sea la única que tenga menos 14. Marca la B, ¿para qué hace lo demás? Pero tendrías que tener una seguridad maldita, pues, de que lo que has hecho está correcto, ¿no? Obviamente. Eso ya es confianza, y esa confianza, pues, con el tiempo se va a hacer más fuerte. Pero las claves B, C y E son las únicas que tienen menos 14. Vamos con la B. Su velocidad para T6. Me piden la velocidad para T6. Pregunta. ¿Reemplazo el 6 aquí? No. No. No, porque si yo reemplazo 6, no. ¿Qué cosa voy a calcular? Posición final. Yo quiero velocidad. Entonces necesito la ecuación de la velocidad. ¿Alguien se acuerda cómo es la ecuación de la velocidad? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Muy bien. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Muchachos. De la ecuación de la posición. Descríbeme, dime la ecuación de la posición. X igual a qué. Posición inicial por tiempo más velocidad inicial por tiempo al cuadrado. Muy bien. ¿Por qué te hice volver a escribir la ecuación de la posición? Porque aquí está la velocidad inicial y la aceleración que yo necesito. Mira bien y dime quién es la velocidad inicial. Más 6. Muy bien. Mira bien y dime quién es la aceleración. Menos 4. Menos 4. Muy bien, porque menos 4 entre 2, menos 2. Excelente. Acá sí puedo reemplazar 6, ¿verdad? Porque acá ya es ecuación de la velocidad y acá sí me va a salir velocidad. Vamos, para T igual a 6, ¿cuánto es la velocidad? Reemplazamos. Menos 18. Menos 18. Menos 18, excelente. A ver, vamos a las claves. Menos 14, menos 18. ¡Ah! Puede ser la B, puede ser la E. Me falta el último, pero ya no tengo espacio. Voy a borrar esto, ¿ya? Pero voy a tomar una foto. Muy bien. Voy a borrar el problema 4. Creo que nadie tiene ninguna duda con el problema 4. Esto sí salió bastante bien. Vamos con el último, vamos con la C. A ver, ¿qué dice la C? La C me dice a mí, su velocidad cuando pasa por el origen, pasa por el origen. Eso es un dato. Yo había puesto una serie de datos textuales. ¿Cuál es ese dato? ¿Qué me dice? La posición final es igual a cero. La posición final debe ser igual a cero. Excelente. O sea que todo esto de acá, ¿cuánto tiene que ser? Cero. Cero. Entonces, cero. 20 más 6t menos 2t cuadrado tiene que ser cero. Eso es pasar por el origen. Y obviamente se volvió un poco algebraico. Porque tengo que hallar los valores de T, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Si no, mira, hagamos algo bien sencillo.
20 va a ser igual a 2t cuadrado menos 6t. ¿Todos de acuerdo? Sácale mitad. 10 igual a t cuadrado menos 3t. ¿Todos de acuerdo? Ya, necesito un valor de t que cumpla con esta vaina. Hay que darle valores, ¿no? Pero no le vas a dar 1, ni 2, ni 3. ¿Por qué? Porque primeramente t cuadrado tendría que ser más grande que 10, ¿no? Es que lo voy a restar. Y viene un poco de tu razonamiento. El que sabe hacer aspa, haga aspa. Pasa el 10 a restar. Mira, pasas el 10 a restar. Y haces tu aspita, tu 5 y tu 2. El menos por más, menos por más menos. Más 2t menos 5t menos 3t. Y luego cada horizontal lo igualas a 0. Con eso descubres que tu tiempo o bien vale 5 o bien vale menos 2. Pero tú sabes que tiempo negativo no existe. Así que la respuesta, ¿cuánto sería? 5. Muy bien. Ya, pero no. 5 al cuadrado, 25 menos 15 me da 10. También es válido. Entonces, ahí está. Ya tengo el tiempo donde pasa por el origen. Pero no me piden ese. Pero no, no me piden eso, ¿verdad? ¿Qué me pedían en la C? Su velocidad cuando pasa por el origen, no el tiempo. Entonces, profe, ¿para qué hace esta vaina si no le pedían el tiempo para que pase por el origen, sino la velocidad? Pero salvaje, recuerda que la velocidad depende del tiempo. Para un tiempo de 5, ¿cuánto es la velocidad? Reemplaza, pues, ¿no? Sería 6 menos 4 por 5. ¿Cuánto es eso? Menos 14. Menos 14. Muy bien. Entonces la respuesta es menos 14, menos 18, menos 14. La B, enano. Bien, algunos ya estaban diciendo que la clave era enano. Vamos a tomarle otra fotito a esta vaina. Ili, apaga tu micrófono y prende tu cámara, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Ya, a ver, creo que alguien sí pidió algo. A ver, Zamora, Omar, hay que repetir. La B. Allá, mira, Zamora. En la B te estaba pidiendo calcular la velocidad para un tiempo de 6. Entonces, yo eso obviamente tengo que reemplazarlo en la ecuación de la velocidad, cosa que no tenía. La velocidad, su ecuación es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Necesito conocer a la velocidad inicial y a la aceleración. ¿De dónde voy a sacar esos datos? De la ecuación de la posición. Esta ecuación de la posición es posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá yo descubro muchas cosas. Primero, que la posición inicial es 20. Bueno, acá no me sirve eso. Segundo, que la velocidad inicial es más 6. Eso sí me sirve. Y tercero, que la aceleración debe ser menos 4. Profe, no debe ser menos 2. Pero recuerda que es un medio de A. O sea, un medio de A es menos 2. Esa es la razón por la cual A tiene que ser menos 4. Ah, porque menos 4 entre 2, menos 2. Entonces la aceleración vale menos 4, eso también es cierto. Entonces ya tengo mi ecuación de la velocidad. Más 6 menos 4 por T. Acá sí debo de reemplazar mi tiempo y ahí me sale mi velocidad, obviamente. Y por eso sale menos 18. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, muy bien.
¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, para pasar al ejercicio número 6. Profe, ¿el tiempo qué es 6? ¿De dónde sale? ¿Qué te lee la B? Eso te pregunta en el enunciado B, la velocidad para un tiempo de 6. Vaya, profe. Te puedes pedir la velocidad por un tiempo de 5, de 20, de 100. Ya tú con tu ecuación reemplazas el tiempo que te da. Por eso que tú puedes hallar infinitas velocidades para cualquier tiempo que te dé. Igual con la posición, tú puedes hallar infinitas posiciones para cualquier tiempo que te dé. Muy bien. ¿Nadie más tiene alguna duda para pasar al problema 6? ¿Nadie? Muy bien, vamos al ejercicio número 6. ¿Le tomé foto? Sí, ¿no? Sí, le tomé foto. Muy bien. Vamos al problemita número 6. ¿Qué dice el problemita número 6? Mira lo que dice. Un cazador dispara una bala con una velocidad de 170. Velocidad de la bala, 170 metros por segundo. ¿Ya? Y se escucha que llega el blanco en 3 segundos. ¿A qué distancia del cazador se encuentra el blanco? Y me dan de dato, pues, que la rapidez del sonido es de 140 metros por segundo. ¡Ah, mira! Interesante. Se supone que acá lo voy a dibujar, ya lo voy a plantear. A ver, mira. Sencillo el problema. Acá hay un cazador que está apuntando con una pistola. Está ahí, le voy a dar. Y acá hay un blanco. No sé, pero un muro, digamos que está practicando. Ahí está el muro. Entonces, acá ocurre dos cosas. Primero, que la bala sale. La bala demora un tiempo. Tiempo T1, ¿sí? Es el tiempo que demora la bala. Y acá hay una rapidez de ¿cuánto? ¿Cuánto es la rapidez de la bala? 340. Esto es lo que hace la bala. Y acá hay una distancia de separación. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sale la bala con una rapidez, perdón, con una rapidez de 170, la rapidez de la bala es 170. ¿Sí? Sale la bala con una rapidez de 170, demora un tiempo T1, que no conozco, y camina una distancia. Una vez que la bala impacta, ¿qué sucede? El sonido va hacia el cazador. El sonido es el que regresa. Entonces, de aquí para acá, el sonido regresa en otro tiempo. Acá está el sonido. Regresa en otro tiempo con una rapidez de 340. Obviamente la misma distancia. ¿Todos de acuerdo, Sergio? ¿Sí? Muy bien. Espero que todos estén de acuerdo que la distancia que camina el sonido y la distancia que recorre la bala es la misma, ¿sí o no? Sí. Pregunta, ¿qué tipo de movimiento crees que hace la bala y hace el sonido? ¿MRU o MRU? MRU. MRU. Como me están dando solo una rapidez, la bala va a 170, el sonido regresa a 340, cada uno hace un MRU. Estas rapideces son constantes. Entonces, estaría bien colocar 340 por T2 igual a 170 por T1. Confirma. Rapidez por tiempo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo?
Para los que se están perdiendo un poco, estoy poniendo rapidez del sonido por el tiempo del sonido, mi valedor, y rapidez de la bala por el tiempo de la bala, que es T1. Estoy poniendo eso. Entonces, acá yo tendría 340 por T2 igual a 160 por T1. ¿A qué conclusión estoy llegando? ¿A que 2 de 2 es igual a qué? ¿A T1, sí o no? ¿Pero cuánto era el tiempo total? ¿Cuánto era el tiempo total? ¿Cuánto esperaba ese cazador? 3 segundos. 3 segundos. ¿Todos de acuerdo que T1 más T2 vale 3 segundos? Pero T1 es igual a 2 de 2. T1 es igual a 2 de 2. 2 de 2 más T2 igual a 3. Ya, pues, ¿cuánto vale T2? ¿Qué me dicen? 1. 1. 1 segundo. 1 segundo. Y obviamente T1, ¿cuánto sería? 2 segundos. 2. ¿Qué me están pidiendo a mí? ¿Hallar qué cosa? Hallar la distancia de, pues la distancia a la cual se encuentra el cazador. La distancia de, recuerda que esta distancia de lo puedes calcular usando los datos de la bala o usando los datos del sonido. Yo voy a usar los datos de la bala. La distancia de será rapidez de la bala por el tiempo de 1. O sea, 170 por 2. ¿Y eso cuánto me sale? 340 metros. Y esa sería la respuesta. Clave casita. Y muy bien, alguien ya había dicho la clave, ¿verdad? Bien, problemita de MRU. Porque T1 es 2 veces T2. Si T2 vale 1 segundo, 2 por 1, 2. Si T1 vale 2 segundos. Claro, repetimos el ejercicio. El ejercicio me dice que hay un cazador a una distancia de, y ese cazador va a disparar una bala. La bala tiene una rapidez de 170. Y el sonido es una rapidez de 340. ¿Por qué me dan el dato de rapidez del sonido? Porque cuando la bala impacte con el blanco, el sonido va a tener que regresar al cazador para que escuche. Entonces, hay un tiempo total, el tiempo de toda esta vaina dura 3 segundos. Porque el problema dice que el cazador escucha el sonido a los 3 segundos. Entonces, ni bien dispara la bala, la bala va a demorar un tiempo T1 en ir hasta el blanco, choca, el sonido regresa al cazador en un tiempo T2 y el cazador ya escuchó el sonido. Entonces, todo este tiempo T1 más T2 es de 3 segundos. Entonces, la bala avanza un tiempito T1 y el sonido regresa un tiempito T2. ¿No son los mismos tiempos? No, porque no son las mismas rapideces. Lo que sí son lo mismo en la distancia que avanzó la bala y la distancia que el sonido regresa es lo mismo, porque el cazador no se mueve, el cazador se queda ahí en su lugar. Entonces, la distancia que camina el sonido y la distancia que recorre la bala es lo mismo. Esta distancia, como hacen un MRU, porque las rapideces tanto de la bala como del sonido no van a cambiar, son constantes. Entonces, rapidez del sonido por tiempo del sonido, que es T2. Rapidez de la bala por tiempo de la bala, que es T1. La rapidez del sonido, 340 por T2. La rapidez de la bala, 170 por T1. Ahí descubro que 2 T2 es igual a T1. Tengo una relación entre los tiempos. Pero recuerda que el tiempo total es de 3 segundos. O sea, T1 más T2 vale 3 segundos. De acá reemplazo, pues T1 es 2 T2 más T2 es T2, tercio y tercia, T2 vale 1. Si T2 vale 1, T1 sería 2 segundos, 2 por 1, 2. Entonces ya tengo el tiempo que demora la bala y el tiempo que demora el sonido.
Pero a mí no me pide ninguno de esos tiempos. Me pide la distancia de separación del cazador. Y esa distancia lo puedes calcular usando datos de la bala o datos de sonido. Es la misma. Yo decidí usar los datos de la bala. Rapidez de la bala por tiempo T1. La rapidez es 170 y el tiempo T1 es de 2. Eso sale 340. ¿Estamos o no estamos? ¿Se entendió ahora sí, Antón, Jessica? Muy bien. ¿Le tomé foto? Sí, ¿no? Para ir al ejercicio número 7. Sí, sí le tomé foto. Vamos al ejercicio número 7. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Bien, vamos al ejercicio 7 entonces. Muy bien, muchachos, muy bien. Mira, ¿qué dice el ejercicio 7? Un móvil que desarrolla un movimiento rectilíneo varía su posición. Ya, me da una ecuación de la posición. A ver, sería 10 más 8t menos 2t cuadrado. Y me pide a mí, donde x expresa en metros y t en segundos, hallar la distancia recorrida en los 4 primeros segundos de su movimiento. ¿Bien? Aquí hay que tener un poquis de cuidado. Error de novato, reemplazan 4 aquí. ¿Tú crees que estaría bien reemplazar 4 acá? Si yo reemplazo 4 aquí, ¿qué cosa estoy calculando? ¿Qué me va a salir? ¿Qué es esto? Posición. Posición. ¿A ti te está pidiendo posición para 4 segundos? No. No. Me pide distancia recorrida para 4 segundos. Entonces, reemplazar 4 ahí sería tonto. ¿Ya? No. No voy a hallar eso. Profe, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hallo la distancia recorrida para los primeros 4 segundos? Cuando te dan la ecuación de la posición, hay que tener mucho cuidado. Lo que intentan es confundir, porque a ti te está pidiendo distancia recorrida. Entonces, yo necesito saber cómo se mueve el móvil. ¿Por qué? Porque a la distancia recorrida le interesa el cómo se mueve, ¿sí o no? Claro, si me hubiera pedido desplazamiento, ¿hay una o no hay una ecuación para el desplazamiento? Sí, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¡Ay! El desplazamiento tiene su ecuación. ¿Y al desplazamiento le interesa cómo se mueve el móvil? No, no le interesa. Así que acá yo reemplazo 4 y se acabó el problema. Si me hubieran pedido desplazamiento. Pero a mí no me piden desplazamiento. Y me están pidiendo distancia recorrida. Así que, mana. Tampoco puede usar la ecuación del desplazamiento. Tampoco puede usar eso. Hay que tener mucho cuidado donde reemplazo. Muchachos, necesito que me digan si el movimiento es acelerado o desacelerado. Para eso necesito la ecuación de la velocidad. ¿Te acuerdas cómo encontramos esta ecuación, verdad? Vamos, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y tú sabes que los datos de velocidad y aceleración los voy a encontrar aquí. Vamos, ¿a qué era igual la posición? Posición inicial. Más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Vamos, dime cuánto es la velocidad inicial. Más 8. Más 8, muy bien. ¿Cuánto es la aceleración? Menos 4. ¿Qué es lo que pasaba si la velocidad era positiva y la aceleración negativa? ¿Cómo es el movimiento? Desacelerado.
desacelerado. Bien, estamos frente a un movimiento desacelerado. Estamos frente a un movimiento desacelerado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿No se escucha? ¿No? ¿Hablo más fuerte? Sí, se escucha, profe. Se escucha, profesor. Muy bien. Hablen, ¿ah? Muy bien, entonces, ahora que estamos en un movimiento desacelerado, ¿qué significa? Que la rapidez, ¿qué pasa? Aumenta o disminuye. Vamos, necesito todos tus conocimientos de movimiento desacelerado. Disminuye. Disminuye significa que en un determinado momento se va a qué. Detener. A detener, excelente, se detiene. Primero ese móvil, ¿avanza a la derecha o avanza a la izquierda? Derecha. Derecha. ¿Por qué? ¿Por qué se mueve a la derecha? La velocidad es positiva. Excelente. Y una velocidad positiva, ¿qué significa? Que se va a la derecha. Entonces el móvil se va a la derecha. ¿Con una rapidez de cuánto? 8. 8, muy bien, rapidez de 8. ¿Se detiene o no se detiene? Sí. Sí, porque es desacelerado. Esa rapidez de 8 se va a volver ¿cuánto? Cero. ¿Sabes en cuánto tiempo se vuelve cero? 4. ¿Seguras? En 4 segundos. Mira, tienes la ecuación de la velocidad. Para que esa velocidad sea cero, ¿cuánto tiene que ser el tiempo? 2. Todos de acuerdo que es 2 segundos, ¿sí? Para que esta velocidad se haga cero, el tiempo tiene que ser 2, pero no, obviamente. Mira, el móvil solo avanzó 2 segundos. ¿Para cuánto te pedía la distancia recorrida? 4. 4. Ya no puede avanzar más porque ya se detuvo. Pregunta, ¿qué sucede si el móvil está avanzando? Obviamente disminuye la rapidez y se detiene. ¿Qué hace ahora? Ya no puede avanzar. Cambia de dirección. ¿Cuánto tiempo le faltaría regresar? 2. Porque el tiempo es de 4 que me dice el problema. Como ya avanzó 2, regresa, nos pregunta, ¿regresará a la misma posición, sí o no? Sí. Claro, pues no ves que es el mismo móvil y es el mismo tiempo. Avanza y regresa la misma distancia. Entonces, acá hay una distancia de 1 de regresada y una distancia de vuelta. Esas distancias son iguales, ¿no? Sí. Entonces dime, la distancia recorrida, ¿cuánto sería? 16. No, con los datos que sacaba primero, ¿cuánto sería? 16. 2D, muy bien, sería 2D. Una D que avanza y una D que regresa, sería 2D. Entonces yo necesito hallar el valor de esta distancia D. ¿Y cómo voy a calcular esa distancia D? Esa distancia la puedes calcular sea avanzando, sea regresando. Como tú gustes, pues da igual. Yo voy a calcular con los datos que tengo cuando está avanzando. Tengo rapidez inicial, tengo tiempo. ¿Cuánto es la aceleración? 4, ¿verdad? Sí, menos 4. El menos significa que apunta a la izquierda. Ya sabes que acá los signos son dirección. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula. Rapidez inicial por el tiempo, más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya sabes que en una fórmula le pongo más si es acelerado, le pongo menos si es desacelerado. ¿Sí? Acá no hay signo. Acá todos son numeritos, nada más. Entonces, la distancia D sería rapidez inicial, 8. El tiempo, 2. Ahora, ¿le pongo más o le pongo menos? Le pongo menos, porque es desacelerado. 1/2 de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto es su módulo? Su módulo es 4. Multiplicado por el tiempo, que vale 2, elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale esa distancia? 16 menos ¿cuánto? 8, ¿verdad? Entonces la distancia sería 8 metros.
Como la distancia es de 8 metros, la distancia recorrida sería muy bien, como ya le han dicho una compañera, 16 metros sería la distancia. 8 que avanza y 8 que avanza. La respuesta sería casita. Simpático problema. Recuerda, si te da la ecuación de la posición y te pide distancia recorrida, hay que saber cómo se mueve el móvil. Gracias a la ecuación de la velocidad, descubrimos que la velocidad es positiva y la aceleración es negativa. Signos contrarios, movimiento desacelerado. Este móvil en algún momento se detiene. ¿Cuánto tiempo le toma para detenerse? 2 segundos. Porque detenerse que la velocidad sea cero. Para que esta velocidad sea cero, el tiempo tiene que ser 2, obviamente. Entonces, el móvil solo avanzó 2 segundos. Como me está pidiendo a mí hallar la distancia recorrida para 4 segundos, y ya descubrí que avanza 2, o le faltan otros 2, pero de esos otros 2 no va a avanzar, porque ya se detuvo, le queda regresar. ¿Cuánto regresa? 2 segundos. ¿Regresará la misma distancia que avanzó? Sí, porque es el mismo tiempo y es el mismo móvil. Entonces, la distancia de ida y la distancia de regresada son iguales. Por lo que la distancia recorrida sería D más D, 2D. Para calcular la distancia recorrida, tengo que hallar el valor de D. Como ese valor de D es lo mismo calcularlo de ida que de regresada, yo voy a utilizar los datos de ida, fórmula. Rapidez inicial por el tiempo, más o menos 1/2 de la aceleración por el tiempo del cuadrado. La distancia, rapidez inicial vale 8, el tiempo vale 2. Recuerda que acá es fórmula, le pongo más si es acelerado, le pongo menos si es desacelerado, le pongo menos porque es acelerado. 1/2 de A, que el A vale 4, obviamente, porque es un módulo, 4. Profe, no vale menos 4, no debo ponerle menos y menos por menos más, no. Porque esto no es vector, esto es módulo. Estoy usando una fórmula. Y en una fórmula ninguno lleva signo. Todos son números. El signo solo es dirección. Ah. Entonces, aceleración 4. Y el tiempo que vale 2 elevado al cuadrado y con esto me sale 8. 8 metros que avanza, 8 metros que regresa, 16 metros su distancia recorrida. Ah, si fuera acelerado, pues simplemente pondría más. Y si es acelerado, el móvil nunca se detiene. Por lo tanto, tiempo de 4 y una sola distancia y una sola fórmula y se acabó el problema. ¿Estamos de acuerdo, Jessica? Si fuera un movimiento acelerado, el móvil jamás se va a detener. Pues acelerado, la rapidez aumenta. Por lo tanto, habrá un solo tiempo y una sola distancia, porque el móvil jamás va a regresar. Y ahí ya sería más fácil. Claro, en las ecuaciones sí llevan su signo, como acá, mira, ahí llevan su dirección. En las fórmulas, ¿no? Pues hay que tener cuidado. Vamos a tomarle una fotito a esto. Y bien, muchachos, lastimosamente la hora nos ha ganado. Sí, ya se terminó. No se preocupen, tranquilo. Mañana tenemos clase. Y mañana ya vamos a terminar, pues, estos ejercicios. Me imagino que ya mañana lo terminamos. Ya vamos a terminar los 20 ejercicios, no se preocupen con eso, tranquilo. Como son problemas tipo examen de admisión, pues obviamente hay que terminarlos, ¿no? Para que tengas ahí ya un guardadito de tus ejercicios. Guarden sus ejercicios, chicos, que les doy yo personalmente, guarden, ¿sí? Bien, muchachos, entonces, gracias. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que se haya entendido. Espero que realmente se esté reforzando la idea. Les esté sirviendo bastante la clase.
Ya saben, de antemano agradecerles, chicos, por seguirme en mis redes sociales, por participar en las cosas que estoy planeando hacer para mejorar tu preparación ya de parte mía. Así que, muchachos, cualquier cosa, atentos. Ya muy pronto va a haber nuevas novedades también por parte de mi persona. Bien, muchachos, nos vemos. Cuídense bastante. Hasta la siguiente clase que se viene mañana. Y atentos a su Telegram. Gracias, profe. Chao.